De regreso a Quien Hablemos, vamos a nuestra primera parte, donde estaremos conversando sobre una institución de la ciudad de Lawrence que ayuda a los emprendedores, aquellas personas con ideas de desarrollo de negocio o aquellos que ya tienen negocio y necesitan cierta ayuda. Y me refiero a Lawrence Partnership y su representante, la subdirectora Karina Calderón, que está con nosotros para hablar de ese tema y otros de interés aquí en Hablemos. Buenas noches, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos. Estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Karina, una de las características de la ciudad de Lawrence es que tiene mucho movimiento cultural, ya que la gran mayoría de su población es hispana. Y hemos visto en los últimos años que hay organizaciones que tratan de ayudar a aquellas personas con nuevas ideas de negocio o aquellos que tienen negocios, buscar los recursos técnicos, además los recursos económicos. ¿De qué trata este evento que puede encontrar la gente ahí? Primero, ¿dónde trabajas y qué haces tú? Sí, claro. Pues yo soy Karina Calderón, la subdirectora de Lawrence Partnership. Somos una organización sin fines de lucro que nos enfocamos en el desarrollo económico inclusivo de la ciudad de Lawrence. Hacemos mucho trabajo para proveer apoyo a los pequeños negocios. Entonces, el evento que estamos promocionando se llama ¿Cómo empezar y expandir tu negocio en la ciudad de Lawrence? Lo que queremos es, pues, educar a los dueños de negocios pequeños y también a las personas que tienen una idea y quieren emprender, cuáles son los pasos que deben seguir para poder volver su proyecto, pues, una realidad. También, pues, para los negocios que están ya, que ya son existentes, perdón, pues, hacerle saber sobre todos los recursos que están disponibles para ayudarles. Pero el Lawrence Partnership, ¿cuál otro proyecto se desarrolló de ustedes? ¿Qué tiempo tienen ayudando a la comunidad? Sí, bueno, pues estamos en la comunidad desde el 2014 y tenemos varios proyectos. Pues uno de ellos que es muy conocido es el Revolving Test Kitchen. Es una cocina comercial. Es un espacio donde personas que tienen negocios de comida, como por ejemplo food trucks, camiones de comida, que tienen por ejemplo negocios de catering, negocios de repostería, cosas así, pero que no tienen un local de ellos, pues ellos pueden rentar esta cocina comercial, una cocina con equipos bien modernos, con todos los permisos, todas las licencias, pueden rentar este espacio y pues usarlo para preparar sus alimentos y luego pues vender su comida como lo van a hacer. Otra iniciativa que tenemos que es parte de nuestro trabajo se llama también el Venture Loan Fund, donde 11 instituciones bancarias, donde la mayoría de ellas, los presidentes de esas instituciones, son parte de nuestra junta directiva, pues ellos vinieron cada uno y trajo una cantidad de dinero y crearon un fondo de $1,100,000, que es para hacer préstamos a dueños de negocios pequeños que no se consideran bancables. Y eso es como que, por ejemplo, que no pueden ir a un banco regular grande y obtener un préstamo, tal vez porque no tienen un historial de crédito o un historial de negocio con una longitud. Y entonces, pues, como no pueden conseguir préstamos en otros bancos grandes, pues nosotros, esa es la misión de este fondo, ayudar a estos pequeños negocios para que así, pues, si necesitan comprar equipo, si necesitan invertir en tal vez un sistema de contabilidad o cualquier otro otra necesidad que tenga, que prueba que va a ayudar al negocio, que va a ayudar tal vez también a crear empleos en la ciudad de Lawrence, pues ese es uno de los fines de este fondo. Y cabe mencionar que nosotros manejamos el fondo, pero estamos, como dije, con estas 11 instituciones bancarias, son unas cuantas, por eso no las menciono todas, y también otro socio que tenemos en esta iniciativa, pues, es Mill Cities Community Investments, MCCI, que es la que trabaja directamente con los negocios y los prepara para que vengan enfrente de los bancos a presentar el préstamo. Y cuando hablamos de un préstamo que no se puede ir a un banco, que no, tal vez el negocio no califica para ir al banco, ¿de qué monto, de qué cantidad más o menos los rangos que podemos aplicar para ese préstamo? Sí, es muy buena pregunta. Los rangos son de $5,000 a $100,000. O sea, yo tengo un proyecto que me demanda unos $100,000. Solamente hago la aplicación o tengo que ir sobre un proceso con todas las organizaciones para poder calificar. Pues hay un proceso.
Tiene que probar que no es considerado bancable, como dije anteriormente. Tal vez mostrar como algo que diga que fue negado de un banco grande. Entonces, al tener eso, pues ya podemos empezar el proceso. Tiene que trabajar con el oficial de préstamos, tiene que trabajar con ellos preparando el paquete para que tenga todo listo y esté todo en orden para que pueda entonces juntarse, para que puedan presentar el préstamo en frente de los bancos y puedan tomar una decisión. Karina, a veces vemos que hay instituciones como la de ustedes, hay bancos que a veces tienen fondos para los pequeños negocios, pero no reciben tantas aplicaciones para esos programas. ¿Es por temor la gente a los intereses o que no tiene la información adecuada? Sí, mira, me encanta que hayas mencionado eso porque es una situación que siempre enfrentamos. A veces los recursos están ahí, pero entonces a veces la información no le llega a quien le tiene que llegar. Entonces, en los últimos meses, nosotros tenemos un nuevo director ejecutivo, el señor George Ramirez. Hemos sido bien intencionales, después que lo tenemos a él a bordo, de que conozcan a Lawrence Partnership. Como te dije, estamos desde el 2014 y mucha gente no sabe quiénes somos y lo que podemos hacer. Entonces, últimamente somos muy intencionales. Por ejemplo, ahora estamos aquí contigo. Si Dios quiere, pues nos daremos más a conocer como nos están viendo ahora y conociendo sobre nuestro trabajo. Estamos tratando de ir a la radio. Estamos más activos en las redes sociales para que sepan nuestro trabajo y los recursos que tenemos disponibles que son para ayudar a los pequeños negocios. Entonces, ese es el reto que yo he visto que es el más común, que es la falta de información, la falta de conocimiento. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en unas cuantas iniciativas donde vamos a tener un evento todos los meses en la librería pública de Lawrence. Es una iniciativa que se llama Citizens Academy, Academia de Ciudadanos, donde el objetivo de esta iniciativa es que los residentes de la ciudad se envuelvan más con lo que es el lado del gobierno y aprendan más cómo funcionan las oficinas del gobierno de la ciudad. Entonces, todos los meses, por un año, es un piloto, estamos trabajando en eso ahora, todos los meses va a venir el cabeza de un departamento de la ciudad. Por ejemplo, un día va a venir el de la oficina de los taxes, de los impuestos. El mes siguiente va a venir el del departamento de salud. Tal vez el mes próximo va a seguir el departamento de policía o tal vez el de los bomberos. Y todos los meses vamos a traer a uno de los jefes de los departamentos de la ciudad que vengan y expliquen cómo, o sea, cuál es su trabajo, cómo pueden ayudar, cuáles recursos están disponibles. Entonces, de esta manera, con programas como estos, envolviéndonos más con la comunidad, estando en la librería más, pues nos estamos dando a conocer para que cuando oigan o vean Lawrence Partnership, sepan y asocien, ellos tienen recursos y tienen la capacidad de ayudar a dueños de negocios. Hablemos una vez más de este evento, que es el próximo jueves 7 de abril. ¿Qué encontrarán las personas, los asistentes a ese evento ahí? Sí, claro. Pues mira, tendremos dos paneles de presentadores, ¿verdad? El primer panel va a estar compuesto de unos cuantos dueños de pequeños negocios y ellos van a estar compartiendo sobre su experiencia de cómo abrir, cómo les ha ido abriendo un negocio en la ciudad de Lawrence. Y van a compartir ideas y cosas que les funcionaron a ellos que les pueden ayudar a otros. Luego, el segundo panel, pues, va a estar compuesto de organizaciones como la nuestra, otras como MVPC, que es el Merrimack Valley Planning Commission, también va a estar E para Todos, E for All. ¿Qué más? MCCI, que lo mencioné ahorita, la Federación Hispana de Comerciantes, que ha estado haciendo un súper buen trabajo. Pues entonces vamos a estar nosotros ahí compartiendo los recursos que tenemos para que entonces ya los negocios que son existentes pues puedan tomar ventaja de ello. ¿Tiene esto algún costo, Karina? No, es totalmente gratis. Está abierto al público. Va a ser un evento que se celebrará en el campus de Lawrence de Northern Essex Community College. Está en el 45 de la calle Franklin en Lawrence. Va a ser de 5:30 a 8:00. La primera media hora para
conectar, hablar con las diferentes organizaciones, otros dueños de negocios, y luego pues las 2 horas restantes para escuchar los paneles. Bueno, haremos lo posible por estar ahí con ustedes, compartiendo con esa laboriosa comunidad de Lawrence. Karina, muchísimas gracias por compartir estas informaciones con nosotros y nuestros televidentes. Además, te reitero la disposición de que nos utilicen a nosotros para poder llevar ese mensaje a toda la comunidad, a los empresarios, a los emprendedores, a esas personas que siempre están buscando nuevas opciones para poder hacer negocio. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y lo mantendré pendiente de informarte cada vez que tenemos algo nuevo para que así la comunidad se mantenga informada. Y a ustedes, cuando regresemos, vamos a conversar un poco sobre Proyecto Ciudadanía, un proyecto que tiene la ciudad de Boston junto a Eastern Bank, tratando de que la comunidad, aquellos que necesitan ayuda para hacerse ciudadanos en este país, lo hagan sin costo alguno o pagando el mínimo. Así que lo tendremos aquí en Hablemos. Ya regresamos. ¿Quieres empezar o hacer crecer tu negocio en la ciudad de Lawrence? El Merrimack Valley Small Business Support Coalition te invita a un gran evento donde expertos te estarán orientando sobre cómo empezar o hacer crecer tu negocio. Además, ¿cuáles son los recursos disponibles en la ciudad? El jueves 7 de abril a partir de las 5:30 de la tarde en el North End Excess Community College, 45 de la calle Franklin en la ciudad de Lawrence. Para más información, comuníquese al 978-655-5822 o entrando a la página web wearenv.com. We'll be right back.